Bueno, antes de empezar, chicas, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estas hermosas colaboraciones. Clau, amiga, también te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos invitando a esta bella sección. Chicas, pues el día de hoy, ustedes ya lo saben por el título, le toca la, ¿cómo les diré? Le toca, pues, el videíto a los fijadores de maquillaje. Creo que es un tema que la gran parte del tiempo no lo tocamos. Es un tema que muchas veces ni siquiera sabemos para qué se utiliza, o muchas veces no sabemos cómo se deben de utilizar o qué ingredientes no deben de tener. Chicas, yo más o menos de este ya les traje un videíto de fijadores de maquillaje. Creo que sí, ya se los traje. Y les traje también un videito de mis fijadores de maquillaje de Arabella, porque Arabella tiene fijadores de maquillaje. La verdad es que los fijadores es un tema que, a mi punto de vista, no muchas empresas o no muchas marcas lo tienen, y es buenísimo tenerlo. El fijador de maquillaje, ¿para qué te sirve? Te sirve una parte para primer, te sirve para sellar tu maquillaje y también te sirve para hidratar tu maquillaje, para que no se vea tan acartonado, para que si tú tienes tu piel grasa, controles un poquito la grasa. Chicas, hay diferentes tipos y hay de varias marcas, inclusive ya hasta marcas económicas lo tienen, pero no todos son buenos. Y ojo, también no todos los fijadores de maquillaje que contengan argón son buenos. Chicas, la piel absorbe todo, todo lo absorbe y puede provocarnos arrugas. El alcohol, yo la verdad, ningún producto, ni de skincare, ni cremas, ni... sí, porque la skincare es diferente a las cremas, ni tampoco fijadores de maquillaje se los recomiendo con alcohol. La verdad, hay fijadores de maquillaje como el Huda Beauty que tiene un poco de alcohol, pero esos se los recomiendo para cuando ustedes se vayan a casar, cuando tengan una fiesta o cuando tengan un super evento que quieren que su maquillaje quede todo el día. Ahí sí, no les va a causar nada si tú lo utilizas una vez cada 2 meses, una vez al año. Eso no te va a afectar. Lo que te va a afectar es de que lo utilices todos los días o 3 veces a la semana. Ahí sí. Yo en mi caso tengo 2 fijadores de maquillaje que contienen alcohol y son de Arabella. Son muy buenos, la verdad, hasta el punto que yo he utilizado los fijadores de Arabella. A mí no me bajan el... No me bajan para absolutamente nada. Me traje los 2 booster. No me bajan absolutamente para nada mi maquillaje. No me lo corren, no nada. Chicas, pues yo en este tema sí tengo bastantes. Inclusive dejé más fijadores de maquillaje en la parte de allá, porque sí tengo muchos, pero les voy a hablar, por así decirlo, de mis favoritos y de mis no tan favoritos, pero no favoritos, no porque no me gusten, sino porque tienen alcohol. Permítanme. Olvidando el mostrarle mis no favoritos, como la vez pasada que se me olvidó no mostrarle mis productos no favoritos de cejas. Pero bueno, chicas, en este caso, como les mencionaba, yo tengo... les voy a mostrar los que no son mis favoritos primero. Primero me voy a ir por los de Hollywood Cosmetics. Chicas, este no me gusta, no porque no cumpla con su función, no me gusta el aroma. El aroma...
al final de cuentas es un aroma pepino, pero como que ya cuando sale, ay, como que es un aroma que no a mi, a mi gusto es rico. Casi no lo he utilizado, hace buen su trabajo, bien su trabajo, pero no me gusta el aroma. Entonces, eso es un punto muy importante para mí, porque yo sí soy muy especial en ese punto de temas de olores. No lo sé, soy muy especial y este no me gusta el aroma. Este otro, chicas, es uno de Ghibli, que ya me lo acabé, sí, ya me lo estoy acabando. De hecho, este ya le queda muy poco. Me gusta mucho su atomizador, la verdad es que sale muy bien. La verdad, la bruma es ligerita. Ah, de este déjenme les muestro. Este también me gusta que trae dos. Me gusta la bruma, es sumamente ligerita. Pero este lo que no me gusta es que yo siento que no hace nada. A pesar de que tiene muy buena fama, ustedes lo pueden ver, este tiene muchísima buena fama. Yo lo compré por sugerencia de muchas de mis amigas que hacen videos. Y no me gustó a mí en lo personal no me gustó. A ellas sí les gustó mucho. En la contraria, hay un hermanito igual de la marca Sanille. Porque creo que Sanille y Ghibli son hermanitas, son marcas hermanas. Pero este no me gustó. Huele rico, sí, huele rico, pero no me gustó. Pero ya me lo estoy acabando. Siguiente que no me gustó es este, chicas. Este de la marca Pink Hop. No me gusta a qué sabe. Porque de repente te llega a caer en los labios. Y de repente, pues sí, uno tiene la maña de hacerle así. Y no me gusta a qué sabe. Ese es el único pero. Aparte de eso, que siento que la bruma es algo fuerte. Entonces, este lo que voy a hacer es que para acabármelo, ya cuando se me acabe, voy a vaciarlo aquí. Obviamente los botecitos no los voy a tirar. A veces sí los quisiera tirar, pero en este caso pues sí me pueden servir. Y uno que no me gusta porque siento que no hace nada, pero sí me gusta el aroma, es este igual de Ghibli. Como que los de Ghibli no me gustan tanto, siento que no hacen nada, la verdad, ni para bien ni para mal, la verdad, me gusta como que antes del maquillaje para, para refrescarme, pero sí, sí me gusta ese en ese sentido. Y pues bueno, ahora sí les voy a hablar de los productos que medio me gustan. Y medio me gustan porque sí son buenos, pero no me gusta porque tienen alcohol. Y les voy a estar hablando de estos dos, de Lola Selfie y del fijador Buster. Estos dos productos, estos no me gustan porque contienen un poco de alcohol. Y es como les digo, son mis favoritos, sí, porque hacen muy bien su función. Ay. ¿Ya pueden escuchar los señores truenos? Este no me gusta tanto en su forma de cómo, o sea, su splash no me gusta porque lo siento algo tenso, pero este sí me gusta, este sí me gusta. Son muy buenos, pero no me gustan porque contienen alcohol. Entonces, estos la verdad los dejo para una ocasión especial. Y pues bueno, ahora sí les voy a estar hablando de los que realmente me gustan, de los que realmente valen a mi punto de vista muchísimo la pena. Y vamos a empezar por los económicos. Este tiene un costo de 50 pesos, chicas. Este lo puedes encontrar en el centro. Este es sumamente refrescante, este es sumamente rico, el maquillaje te va a aguantar. La verdad es que vale muchísimo la pena. Este sí hace por tu maquillaje lo que esperas de un setting spray y la verdad es que vale mucho la pena. Este otro de Ultra, aparte de que la bruma es muy rica y es muy fácil de atomizar. La verdad es que sí, es como un splash y no tiene feo sabor tampoco. Este otro de Ultramo es muy bueno también, me gustó mucho. Este me lo estuvieron obsequiando, pero vale mucho la pena. Me gusta mucho el spray, me gusta su aroma, no es agresivo, no es pesado. La verdad es que vale mucho la pena, ya lo te llevo hasta aquí y no lo quiero estar agarrando mucho porque me gusta. Después de ahí me voy a uno que, como les digo, a esa diferencia de este de té verde,
Este es el hermanito, lo puedo considerar así. Este es de Ghibli. Ah, no, sí, miren, es de Ghibli. Este, chicas, me encanta. Este setting spray me encanta. Estos tuvieron un costo de 40 pesos cada uno, pero este setting spray la verdad es que es buenísimo. Ya lo he visto en su versión más pequeñita, ya no está de este tamaño. La verdad, qué lástima. Pero este es de baba de caracol, chicas. Ya me lo estuve aplicando en la boca. La verdad es que tiene un aroma riquísimo. La verdad es que siento mi piel sumamente, pero sumamente rica, fresca. Sí hace lo que promete. La verdad es que me aguanta muchísimo. Y es un setting spray que la verdad vale mucho la pena a pesar de lo económico que es. De ahí nos vamos a Beauty Creation. Este es de su línea que corre normalmente. Este es de su línea de su base. La verdad es que es como que el básico, porque los otros puede ser que los quiten, este no, este lo van a dejar así. Muchas veces, creo que todos los setting spray de Beauty Creation son iguales, lo único que cambia es el aroma. Chicas, este setting spray me encanta el aroma, la verdad es que sí tiene un aroma muy fresco. Puedo considerar este setting spray en una de los de económicos o de línea media a económica. Lo puedo considerar ya como uno de alta gama. Es buenísimo, la verdad es que sí. Este setting spray también es riquísimo. Su bruma es muy buena, aguanta todo el día. La verdad no te provoca grasas. Es muy, muy bueno. De ahí nos vamos a otros dos de Arabella. Estos dos de Arabella me gustan muchísimo. Este me gusta muchísimo porque aparte de refrescarte te deja brillitos. Y este de perla negra es muy bueno. La verdad es que sí. Yo me los voy a estar aplicando y me los estoy aplicando para que realmente ustedes vean que el maquillaje no me lo está chorreando. Y ahorita vamos a terminar. Vean. Este a su defecto, este, como trae brillitos, pues obviamente la bruma es más fuerte. Este yo te recomiendo que más que nada lo eches en tu cuerpo cuando te pongas iluminador. Este. Este no, este la verdad es que sí son muy buenos y son muy económicos. La mayoría de Arabella andan en el costo de los 35 a 50 pesos. Entonces, vale la pena sí y no. Vale la pena porque son productos de catálogo que puedes adquirir más fácil que ir al centro o en algunas partes. Porque por lo que he sabido de mis compañeras y de muchas personitas, más cuando viven en el estado, que se les hace muy difícil conseguir ciertas marcas que yo les muestro. Entonces Arabella sí o sí tenía que estar. No he probado de Avon ni de Fuller. Espero pronto probarlos. La verdad es que Avon me cuesta mucho trabajo que la chica me traiga el producto. Y de Fuller, pues la misma chica no es la que vende Fuller. La señora no sé quién venda y no me ha traído nada. Entonces espero el próximo año meterme a vender a Fuller. Este año no creo, este año me quiero mantener todavía nada más con Arabella. El siguiente año, chicas. Y pues bueno, uno que este es de Morphe. Este, chicas, es de Jeffree Star. Huele riquísimo, pero quiero pensar que sus setting sprays son iguales a los de Morphe. Voy a tratar de conseguirme el de Morphe, el que dice Morphe negro. Pero este nada más creo que es por el color y por el aroma. Pero este, ah, chicas, su atomizador parece un spray. De verdad, este atomizador es de lo mejor que puede encontrar en atomizador. El aroma huele a fresas. La verdad es que sí. Es un setting spray, la verdad, muy bueno. Yo te recomiendo que si puedes comprar la marca de Morphe, te compres su setting spray. Es buenísimo, chicas. La verdad es que sí. Y por último, me quedo con el eyeliner de este de Urban Decay. Chicas, yo compré esta versión. No lo voy a estar atomizando porque realmente es bueno. Sí, sí es muy bueno. No contiene alcohol, dura bastante, pero yo sí siento que huele un poquito a alcohol. Siento ligeramente un ligero toque a alcohol, que no contiene nada de alcohol, pero no sé qué tenga que ver, chicas. Es buenísimo el eyeliner. La verdad es que si tú quieres evitarte cualquier producto de estos, te recomiendo. Yo creo que quedarían en mis top 10 de alta gama estos.
por así decirlo, que yo sí gastaría, por ejemplo, en este creo que anda alrededor de los 700 pesos, este anda alrededor de los 350 pesos y este anda alrededor de los 150 pesos. Entonces, si tú quieres un fijador de maquillaje caro, esto sí te lo recomiendo. Ya si tú quieres un fijador de maquillaje económico, te puedo recomendar estos dos. Estos andan alrededor de los 50 pesos. Pero si tú quieres un setting spray económico, económico y de catálogo, yo te puedo recomendar este de Perla Negra y este de Buster. Este de Perla Negra para el diario y este de Buster para eventos especiales. Y pues bueno, chicas, espero que este videito no se les haya hecho tan largo. Espero que les haya agradado. Chicas, pues trato de traer cierta variedad. Voy a traerles también otro setting spray. Ya chequé qué marcas voy a comprar y qué marcas voy a pedir para traerles más variedad. Espero que les haya gustado. Yo sé que a muchas los setting spray no les llaman la atención, pero sí son buenos. O sea, realmente sí dura el maquillaje. Yo ahorita con esto que hice, ya mi maquillaje lo hice hiper waterproof, porque ya me apliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 setting spray. Entonces, la verdad yo encantada porque se sienten demasiado rico en la piel. La verdad es que el setting spray, aparte de otra de sus funciones, es hidratarte la piel y dejártela a gusto. Y bueno, chicas hermosas y bellas, yo me despido, no sin antes invitarlas a que pasen a checar el demás contenido de mi canal. Y si mi contenido te agrada, te invito a que me regales la suscripción. Acuérdate que es gratis y ahí siempre va a estar. Muchísimas gracias, chicas, de verdad. Las invito a que me regalen su suscripción. Y también, de igual manera, si tú piensas que a alguien le puede servir este videito porque tiene dudas en qué setting spray puede utilizar, o si algún familiar tuyo también tiene dudas, te invito a que me ayudes a compartir y pases este videito, ya que esto me ayuda muchísimo a mí. Y bueno, chicas, yo me despido. Hasta la próxima. Bye.